cada uno tiene su físico y se siente de acuerdo a lo que haga o deje de hacer, pero sin duda que es muy importante la pretemporada para un equipo, para un equipo en general, más que individual. Nos tiene inquieto, nos da un poco de tristeza también la situación. Ojalá que arranque pronto, que no se estire como se estiró a mitad de año, que hicimos una pretemporada casi de 3 meses, algo inusual. Así que esperamos que se solucione y poder jugar, que al fin y al cabo es lo que queremos nosotros, lo que quiere la gente, que arranque el fútbol. Bueno, nosotros tenemos la obligación y la necesidad de pelear en los primeros puestos. Necesitamos estar en zona de copa y nuestro objetivo es... Todavía no está bien definido tampoco cómo es el tema de la clasificación a las copas, pero nuestra intención es estar de arriba del puesto del 10 para arriba, así que apuntamos a eso y esperemos que seamos mucho más regular y que saquemos resultados más rápido de este torneo que no nos pudimos afianzar del todo. Bueno, el fútbol es rápido, pero que me iba a sentir tan bien y que las cosas se fueran dando bien en lo personal, también me ayudó mucho mis compañeros y la gente acá que me recibió muy bien y eso facilita siempre la adaptación, así que estoy contento, pero estoy mentalizado en que tengo que dar mucho más todavía.